Recta final del noticiero y vamos a compartir ahora lo que sucedía en la incorporación de afiliados a la planta permanente del municipio. El acto, organizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales, se realizó en el Quincho Municipal. Hablaron Ignacio Monzón, secretario general de FESTRAM, y María José Barrios, secretaria de organización. Vamos a compartir lo que decía. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que se ve en la provincia bastante compañeros que pasan a planta permanente. Para nosotros es un gusto participar hoy en las parejas, compañera Noelia, de su comisión directiva, que esté presente también en el Ejecutivo Municipal, quiere decir que hay un trabajo en conjunto, que obviamente cada uno con su idea, cada uno defendiendo sus derechos, pero que le sirve no solamente a los trabajadores y a la municipalidad, sino también a la comunidad de las parejas. Por otro lado, plantear a los compañeros que hoy van a tener un contrato dentro de ley 9286, es un paso importante, están muy cerca de pasar a planta permanente. Y aquellos compañeros que hoy pasan a planta, la verdad que es un cambio para la familia, para ellos, hoy tener un trabajo efectivo, la verdad que nos dignifica. Tenemos muchísimos derechos, pero también tenemos obligaciones, así que es importante conocerla y lo más importante es pasar por el gremio. Así tengamos diferencias, hay cosas que nos pueden gustar o no, pero bueno, conversarlo entre trabajadores es la única manera de avanzar, la única manera de entendernos. Sabemos que vienen tiempos difíciles, creo que lo hemos visto. El año pasado estuvimos en la calle, este año con el tema de asignaciones familiares, nuevamente de FESTRAN, el acompañamiento de todos los gremios de la regional, de los 43 sindicatos que componen FESTRAN, el acompañamiento de los compañeros de las parejas en cada uno de los conflictos. Viene un año difícil que es el 2024. Tenemos que estar más juntos que nunca. Ojalá tengamos la posibilidad de seguir en la paritaria como parece, tener la posibilidad de arreglar estas discusiones en una mesa de negociación. Y vuelvo a repetir, me parece muy bien la participación del Ejecutivo Municipal hoy en este acto, porque vuelvo a repetir, eso quiere decir que se trabaja en conjunto, que hay armonía, que tenemos discusiones con cualquier municipio comuna, pero que se pueda avanzar. Compañeros, la verdad que hay que ser lo más breve posible. Nos parece muy bien este pase a planta, me parece muy bien que lo puedan disfrutar. Tengan en cuenta que, como hay derechos, tenemos muchísimas obligaciones, como les dije al principio, a trabajar en conjunto, codo a codo. Vuelvo a repetir que viene un año muy difícil, esperemos estar juntos. Esperemos que este no sea el último acto de pase a planta. Sabemos que hay compañeros que van a pasar a contrato que también les va a servir, así que, compañeros, muchísimas gracias y es un orgullo poder compartir con los compañeros de las parejas este evento y obviamente agradecerte la invitación, Noel, y no olvidarme que me acompaña el compañero Walter Brito, secretario general de CACILDA, la compañera María José Barrios, secretaria general de Rufino, la compañera Karina Jordán, también del Trébol, el compañero Ángel Tomasetti también está por aquí, de secretario general de Carcarañá. O sea, siempre trabajamos en conjunto. Salimos a la calle en la mala y en este acto importante, que estamos en las buenas, que realmente le cambia la vida a 17 familias, 15 compañeros que van a tener un contrato como corresponde, nos deja muy satisfechos y muy tranquilos. Muchísimas gracias, compañeros. Nada, yo, bien lo dijo el compañero, soy la secretaria de organización de la federación. Y desde que asumió este nuevo consejo directivo, Jesús se ha tomado la iniciativa de cada pase a planta que hay en los distintos sindicatos que se nuclean en nuestras federaciones, estar presente y acompañar a los trabajadores y trabajadoras que asumen, como ya lo vienen haciendo durante hace tiempo, la responsabilidad de tener un trabajo decente y la estabilidad laboral. Bien, como lo decía nuestro secretario general, no solo son derechos, también tenemos responsabilidades y eso es lo que nos hace mejores personas, mejores servidores públicos, porque eso es lo que somos, ¿no? Escuchaba a Noé cuando empezaba con sus palabras dirigidas a los presentes y nosotros hemos estado ya en otra ocasión donde la compañera también fue iniciadora o comenzaba con este camino que queda mucho por recorrer, que es el de pasar a planta a todos los compañeros, generarle contratos, generarle estabilidad laboral, trabajo decente. Y me acuerdo las palabras de aquel momento a las palabras que Noelia está emitiendo hoy, ¿no? Donde
incluye la solidaridad, la unidad, el compañerismo, el hecho de participar, como lo hace la compañera, en representación de los trabajadores y trabajadoras de la pareja, de los distintos plenarios, de los seminarios, de las actividades, y cuando nos convocan a la calle, orgullosa va con sus compañeros y compañeras a defender los derechos de todos y todas. O sea, este es el camino, hay que acompañar a esta comisión directiva, hay que acompañar a la secretaria general en este trayecto que va a ser largo e interminable, que nosotros los dirigentes estamos de paso, pero los trabajadores vinieron para quedarse, porque los derechos hay que conquistarlos y cuando los conquistamos hay que defenderlos. Y eso es nuestra fundamental tarea. Por eso, nada, agradecer la invitación. Reitero, esto es una premisa que ha tomado la nueva conducción de la federación, el estar presente como lo hace Jesús, porque también sé que fue invitado hace poco tiempo al Trébol, y estuvo ahí también participando de un acto como este, donde se celebra el trabajo decente y la estabilidad laboral. Agradecer también la presencia del Ejecutivo Municipal, entendemos que es el único camino, el camino del diálogo, el camino del consenso, y estos logros responden justamente a eso. Así que gracias y seguimos trabajando más unidos, más organizados y más solidarios que nunca. Y sí quiero pedir un fuerte aplauso a la compañera porque es mujer, porque está al frente de la toma de decisiones, y lo mismo pasa también con la compañera Karina Jordan, y ojalá cada vez podamos ser más que nos unamos a la unidad de posibilidad y trato que tienen nuestros compañeros secretarios generales.